Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Ese verso de Miguel Hernández retrata el año que dejamos atrás. El esfuerzo, la convicción y el sufrimiento de toda la sociedad valenciana han sido imprescindibles para poder avanzar, gracias a la vacunación del 94%. Estos días son especiales. Comparto contigo algunos nombres que nosotros no podemos olvidar, yo no puedo olvidar cuando se acerca la Navidad. La fuerza de Carmen Albor, la convicción de Carmen Chacón, la libertad de Pedro Cerolo, el coraje de Ernest Lluch, la serenidad de Alfredo Pérez Rubalcaba, la humildad de Agustín Navarro, la constancia de Pepe Camarasa, la sabiduría de Ramón Vilar, la pasión de Tere Reig y el carisma de tantos como Herminio Martínez, un histórico del socialismo de la comarca del Palancia, que nos dejó a los 99 años tras una vida de socialista como luchador incansable desde el frente de Teruel hasta la entrega en la recuperación de la democracia por su pueblo de Teresa. Gracias a todas ellas y a todos ellos, pervivimos como una gran familia. Te agradezco a ti y a toda la militancia del Partido Socialista del País Valenciano, PSOE, el esfuerzo en este complejo 2021. Este año hemos renovado desde la unidad nuestro proyecto político. Benidorm y Valencia se convirtieron en el pasado otoño en el epicentro del socialismo valenciano y el socialismo español. Ahí proyectamos un mensaje claro, trabajamos por la mayoría para hacer avanzar a la sociedad, con la máxima responsabilidad, porque el socialismo no juega cuando este país se la juega. Te deseo de todo corazón una feliz Navidad a ti, a tu familia, a tus amigos y un mejor 2022. Recordemos cómo terminaba aquel poema de Miguel Hernández. Porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Afrontemos con esperanza 2022. Aún tenemos la vida y la esperanza. Un abrazo.